Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Encuentro acompañado del señor general en jefe, Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, su segundo comandante, el secretario del Consejo de Defensa de la Nación y jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, compañeros comandantes de componentes del Ejército, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de nuestra gloriosa Milicia Bolivariana, así como también todos los compañeros, inspector general, contralor general, comandante de la Defensa Aeroespacial, aquí presentes, pues, para dirigirnos al pueblo de Venezuela, para hablar con ustedes de un asunto que fue ya anunciado por nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, el pasado 15 de enero, cuando se dirigía al pueblo de Venezuela, allí en la Asamblea Nacional, el mensaje anual. Ya allí asomó la presencia y la existencia de varios episodios conspirativos, desde el año 2023 hasta el año, las primeras horas, pues, del año 2024. Hechos conspirativos, bueno, que atentan contra la integridad, contra la paz nacional. Nuevamente nos conseguimos con estos episodios financiados desde afuera, planificados desde afuera, para causar dolor, para derramar sangre venezolana, para seguir en el intento vacuo de fracturar, de fragmentar a la sociedad venezolana, de irnos a la guerra unos a los otros, la guerra civil. Son los intentos desesperados, desesperados de la extrema derecha que está vinculada a agencias extranjeras, norteamericanas, del imperialismo norteamericano. Sabemos bien nosotros que hemos sido víctimas de todo el accionar del imperialismo norteamericano, que hay agencias allí que existen, esas agencias que pudiésemos llamar el Estado Profundo, el Deep State, financiados por lobbies impresionantes y que van corriendo en paralelo a las líneas del gobierno legítimo de los Estados Unidos. Son agencias que no tienen dirección, van a la libre y no tienen dirección, financiados, repito, de estas agencias y de estos lobbies internacionales, con objetivos, con propósitos muy claros. Y aquí, pues, hemos ya escuchado al fiscal general de la República, estuvimos escuchando los 5 episodios conspirativos y cómo todos ellos tienen vinculación con agencias como la DEA, como la CIA, como el Comando Sur. No podemos descuidarnos. Nosotros estamos con los ojos bien abiertos. Nuestras instituciones, nuestras organizaciones de contrainteligencia, de inteligencia estratégica, observando todo el panorama precisamente para evitar que al pueblo de Venezuela recaigan los daños de una sistemática agresión permanente contra nuestro pueblo, contra nuestro país, contra nuestra patria. Así que nuestro comandante en jefe no se equivocaba cuando el 15 de junio pasado alertaba al presidente Noboa de Ecuador de una potencial nueva ocupación. Ya habían perdido soberanía con el asunto del dólar, soberanía económica. Y ahora, bueno, con la total ocupación de las fuerzas del Comando Sur de los Estados Unidos para tomar ese país, como lo hicieron con Colombia, con el Plan Colombia, que lo instalaron siempre bajo la égida supuesta de la paz en Colombia, de los grupos narcotraficantes, de la violencia, etcétera. Pero sabemos bien que a través del Plan Colombia se pretendía detener
el huracán revolucionario que significaba el comandante Hugo Chávez para toda la región, para toda Sudamérica y para todo el Caribe. Así que ahora vemos con mucho detenimiento lo que está pasando en Ecuador, porque pareciera que se desplaza. Los Estados Unidos quedó con esa piedrita en el zapato, digámoslo de esa manera. Esa piedrita en el zapato luego que sacaron en el 2009 la base de Manta. Bueno, ahora van por sus fueros. Van por esa base, van por las Islas Galápagos, de manera tal de asegurar el suministro de cocaína a los Estados Unidos y además el otro propósito fundamental que es de cara al conflicto en el Indo-Pacífico que está en pleno desarrollo. Así que nosotros vemos con mucho detenimiento todo lo que está aconteciendo en el mundo y vemos como todo está hilvanado, me atrevo a decirlo, financiado por la ExxonMobil para que una vez cumplida la tarea, como se ha expresado en estos episodios conspirativos, cumplida la tarea de asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestro comandante en jefe, asesinarlo, sacarlo del juego e ir por el territorio esequivo. No son ideas descabelladas, son análisis geopolíticos que hemos venido haciendo desde el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanentemente. Así que bueno, ya puesto en conocimiento al pueblo de Venezuela de estos hechos conspirativos que tuvimos que tragarnos en el año 2023 a expensas de las conversaciones pues, que está llevando el gobierno bolivariano en la cabeza del presidente Nicolás Maduro con el gobierno de los Estados Unidos. A expensas de ello, bueno, las cloacas, vamos a llamarlo así, las cloacas del Estado, la CIA, la DEA, que actúan a la libre, bueno, intentaban o intentan asesinar al presidente para sacarlo del juego. Es un despropósito todo esto. Y lamentablemente tenemos que señalar también con mucha contundencia todos aquellos que desde adentro se han prestado desde hace ya tiempo y se siguen prestando para llamar a sanciones, para llamar a intervenciones militares, para invasiones. No lo van a lograr. Lo decimos desde aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. No lo van a lograr. Nosotros vamos a ser profundamente contundentes con todo acto de traición, venga de adentro, de afuera, vamos a actuar con mucha contundencia. Y por ello he preparado un comunicado para todo el pueblo de Venezuela para leerlo. Siguiendo las instrucciones de nuestro comandante en jefe, vamos a leer un comunicado en rechazo a todas estas acciones, viles acciones, baratas acciones, pero que hacen daño y que pretenden hacer daño y fragmentar, repito, nuevamente a la sociedad venezolana. Voy a proceder a leer el comunicado. En el transcurso del 2023 e inicios del año 2024, hemos visto con indignación que la extrema derecha venezolana, con el apoyo descarado de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y de la Administración del Control de Drogas, DEA, ha retomado el desgastado libreto del golpismo, el injerencismo e intervencionismo en Venezuela. Perversos mecanismos desplegados en su desesperada búsqueda por asaltar el poder político. Como parte de tales acciones, lamentablemente han logrado captar a profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algunos activos, otros en reserva activa, quienes de forma abiertamente mercenaria se han prestado a la vileza y la traición. Afortunadamente, la institución cuenta con anticuerpos en sus integrantes y los organismos de contrainteligencia han detectado solo en el último año 5 conspiraciones, las cuales han sido debidamente neutralizadas, destacando que las mismas han contemplado el asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Al respecto,
rechazamos categóricamente estos actos criminales y terroristas que atentan flagrantemente contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y la paz del pueblo venezolano. Tendremos cero tolerancia, repito, tendremos cero tolerancia con los inescrupulosos traidores, por lo que hemos solicitado a nuestro comandante en jefe su inmediata degradación y expulsión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de acuerdo a las tradiciones y códigos morales de la institución. Sin menoscabo de las consecuencias que deriven de la aplicación férrea de la justicia, para lo cual abogamos ante las instituciones competentes las máximas penas. Es importante tener presente que de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año en curso, el imperialismo y sus aliados subordinados a lo externo e interno del país, con toda seguridad pretenderán sabotear la paz nacional, así como la recuperación económica y social en marcha, mediante la estrategia de llevarnos nuevamente a la violencia, a la polarización y a la fragmentación de la sociedad venezolana. No lo permitiremos bajo ninguna circunstancia. Continuaremos respaldando decididamente los esfuerzos de diálogo que constantemente lleva a cabo el gobierno bolivariano a fin de desarrollar con total y absoluta normalidad las precitadas elecciones. Cabe destacar que ya hemos iniciado las tareas de adiestramiento de los efectivos militares para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto a través de la ejecución del Plan República. Asimismo, seguiremos apoyando con todos nuestros medios y fuerzas los cinco preciados consensos nacionales alcanzados, a saber, crecimiento del nuevo modelo económico, la paz de la nación y la unión de todos los venezolanos y venezolanas, la lucha contra las sanciones criminales, la consolidación del estado de bienestar social y la recuperación de la Guayana Esequiba. Todo lo anterior, sin duda alguna, permitirá el despegue definitivo hacia un estado irreversible de desarrollo y prosperidad. Ante cualquier intento desestabilizador, responderemos contundentemente, en perfecta unión cívico-militar, apegados estrictamente a la Constitución y leyes de la República. En tal sentido, ratificamos nuestra absoluta lealtad y apoyo al señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Llevaremos a cabo con disciplina y profesionalismo las importantes misiones que nos ha ordenado, entre las cuales está el combate a cualquier tipo de organización delictiva que afecte la seguridad de los ciudadanos, la lucha frontal al narcotráfico y al crimen transnacional, la erradicación de la minería ilegal y la ejecución de operaciones que garanticen la defensa integral de la nación. De igual forma, nos empeñaremos con mayor ahínco en la hermosa tarea de las bricomiles para continuar recuperando los centros educativos y de salud de nuestra nación. Finalmente, contando con la elevada conciencia política que ha alcanzado nuestro pueblo para no caer en provocaciones violentas, reiteramos el llamado a la paz, la concordia y el reencuentro, pues sólo así podremos avanzar unidos, presentando intacto el irrenunciable derecho a ser libres, soberanos e independientes. Venezuela toda se respeta. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. ¡Viviremos, venceremos! El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Nace en el Esequibo! Independencia o nada, leales siempre. ¡Traidores nunca! Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Vamos, pueblo querido, pueblo amado, a transmitir a partir de este momento
la voz también recogida de la Fuerza Armada en todos sus niveles a través de los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, las 8 regiones que están esparcidas en todo el territorio nacional. Adelante, Ready Capital. Adelante. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Soy el mayor general Johan Alexander Hernández Lares, comandante de la Ready Capital número 8, conformada por los territorios de La Guaira, Miranda y Caracas. Desde nuestra capital, cuna del libertador Simón Bolívar, queremos expresarle a todo el pueblo venezolano nuestro rechazo categórico contra cualquier acción desestabilizadora y conspirativa. Todos asumimos la gran responsabilidad de máxima vigilancia en una fuerza acrisolada, en perfecta fusión cívico-militar-policial y sobre todo junto al poder popular y los movimientos sociales para defender el derecho a la estabilidad ante cualquier agresión interna o externa. Amalgamados en la revolución bolivariana, estamos preparados para responder a cualquier conspiración. Se encontrarán con la furia bolivariana de un pueblo que saldrá a defender su democracia, su constitución y su derecho a la paz. No nos busquen terroristas, extremistas y golpistas. Continuaremos llevando a cabo las operaciones militares, Cacique Maracay, Autana, Roraima, entre otras, en apoyo a las operaciones estratégicas en todo el territorio nacional, para garantizar el desarrollo, la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Ratificamos la absoluta lealtad al sistema de gobierno legítimamente constituido, sus instituciones y muy especialmente a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Soy el almirante Alejandro Rafael Díaz Espinosa, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, que abarca los estados Zulia, Falcón y Lara. Desde las instalaciones de la base aérea General en Jefe Rafael Urdaneta, en la ciudad de Maracaibo, en nombre de los soldados y soldadas que integramos esta unidad de fuerzas y medio, queremos expresarle al pueblo venezolano nuestro inquebrantable compromiso en respaldo al sistema político social legalmente establecido en el territorio. En tal sentido, manifestamos contundentemente el rechazo a cualquier acción conspiradora o desestabilizadora que atente contra el referido sistema e intereses de la República. Una vez más, reafirmamos la disposición categórica de continuar en la defensa de la patria ante cualquier amenaza e intento de alteración de la paz y tranquilidad de la región. Acciones desesperadas, orquestadas por actores políticos, opositores que operan en contra de los derechos y beneficios del pueblo. Igualmente anunciamos que en fusión cívico-militar y en garantía de esa soberanía e independencia, en el territorio occidental continuamos ejecutando las operaciones militares Cacique Manaure y Relámpago de Catatumbo, enmarcada dentro de la Orden de Operaciones Escudo Bolivariano y el Plan Independencia. Acciones en combate contra organizaciones delincuenciales dedicadas a la comisión de actividades ilícitas en el territorio, resaltando entre ellas el narcotráfico. Asimismo, como soldados patrióticos y revolucionarios, dignos herederos de la gloria de nuestro libertador
y fieles cumplidores de las leyes y reglamentos que rigen la honrosa carrera de las armas, ratificamos nuestra lealtad al sistema de gobierno legalmente constituido, de acuerdo a la voluntad popular del pueblo venezolano, a sus instituciones y a nuestro presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. ¡Chávez vive! ¡La paz vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡El sol de Venezuela nace del efectivo! Soy el mayor general Manuel Enrique Castillo Regifo, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes número 2, con jurisdicción en los estados Táchira, Mérida y Trujillo, desde la base aérea Mayor Buenaventura Vivas, ubicada en el estado bolivariano del Táchira, queremos expresarle al pueblo venezolano que no estamos dispuestos ni permitiremos que grupos generadores de violencia, auspiciados y financiados por el imperio norteamericano y sus lacayos, pretendan ejecutar actos terroristas y desestabilizadores en el territorio nacional. Rechazamos categóricamente cualquier acción conspirativa o desestabilizadora que los enemigos internos o externos quieran emprender contra nuestra patria, contra nuestras instituciones o contra nuestras autoridades legalmente constituidas. Por ello, estamos con la máxima vigilancia, máxima unión, preparados para cualquier agresión el día que sea, la madrugada que sea, se presente, como se presente con el intento de alterar la tranquilidad y la paz de nuestra región andina, a lo que responderemos contundentemente, en perfecta unión cívico, militar, policial y con las unidades populares de paz. Continuamos conduciendo operaciones militares en los 29.800 kilómetros cuadrados en la región andina y en los 164.7 kilómetros de frontera, en el empleo de las unidades de reacción rápida para combatir cualquier amenaza que se cierna sobre nuestra región. Ratificamos la absoluta lealtad al sistema de gobierno legítimo que conduce nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, así como las instituciones que lo conforman. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está organizada por el Estado para garantizar y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la cooperación en el mantenimiento del orden interno y al servicio exclusivo de la nación. Nos mantendremos atentos y alertas para defender la paz, la soberanía y la integridad, el ideal de nuestros libertadores, el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, bajo el liderazgo de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace! ¡Leales siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Chávez vive. Soy el mayor general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral número 3, Los Llanos, que abarca los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Desde aquí, desde la ciudad de San Fernando de Apure, estado Apure, queremos expresarle al pueblo venezolano que todo el personal perteneciente al sistema defensivo territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de todos los 5 estados llaneros expresamos lo siguiente: el rechazo categórico a cualquier acción conspirativa o desestabilizadora por parte de grupos o personas desafectas al Estado venezolano. Y expresamos la disposición a responder contundentemente y defender a todo trance intentos de alteración de orden interno,
la paz, la tranquilidad en toda la región llanera. La presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar-policial nos permite, junto al pueblo y a los organismos de seguridad ciudadana, llevar a cabo patrullajes en todos los cuadrantes de paz y junto a las operaciones militares en los sectores de la frontera y a lo largo de todo el territorio nacional, como parte del combate contra los grupos estructurados de delincuencia organizada, grupos terroristas o cualquier otro grupo que pueda intentar desestabilizar la paz de la región. Todas estas acciones nos permiten garantizar el desarrollo, la paz, el sosiego y la tranquilidad del pueblo venezolano. Ratificamos la absoluta lealtad al sistema de gobierno legítimamente constituido, sus instituciones y muy especialmente a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Integrar es vencer. ¡Chávez vive! ¡La patria vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol de Venezuela nace! ¡En el enemigo! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Chávez vive! Soy el mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, que comprende los estados Aragua, Carabobo y Yaracuy. Desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, queremos expresarle al pueblo venezolano que rechazamos categóricamente todo tipo de acciones criminales, terroristas, conspirativas y desestabilizadoras que atenten contra el orden interno y la paz social de nuestra nación. Igualmente, nuestra disposición a responder contundentemente a intentos de alteración del orden público, la paz y la tranquilidad de nuestra patria. Continuamos llevando a cabo operaciones militares en todo lo largo y ancho de nuestro territorio, como parte del combate contra las bandas criminales, contra la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico, o cualquier amenaza que se pueda presentar. Estas misiones las cumpliremos con determinación y a todo trance para garantizar el desarrollo, la paz y la tranquilidad de nuestro amado pueblo venezolano. Ratificamos la absoluta lealtad al sistema de gobierno legalmente constituido, sus instituciones y muy especialmente a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El Esequibo es nuestro! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Chávez vive. Soy el mayor general Juan Ernesto Zulbarán Quintero, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental, que comprende los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas, desde la base aérea revolucionaria, Teniente Luis del Valle García, en la ciudad de Barcelona, declaramos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta y monolítica unión cívico-militar-policial, en trabajo mancomunado junto con los órganos de inteligencia, estamos preparados con todas nuestras fuerzas y medios para desarticular y vencer cualquier conspiración que pretenda generar violencia o romper la estabilidad institucional y el normal desenvolvimiento de la vida nacional. A tales fines, hemos dispuesto todo nuestro apresto operacional y logístico para garantizar los objetivos trazados por el Plan Furia Bolivariana, a la vez que nos declaramos en alerta máxima y vigilancia permanente frente a cualquier intento de agresión proveniente de la extrema derecha apátrida, que no cesa un instante en emplear sus fórmulas terroristas para pretender socavar al Estado. Esta iniciativa virtuosa, ideada, diseñada y planificada por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros,
como es el Plan Furia Bolivariana, surge como consecuencia de los planes conspirativos y desestabilizadores que se han cernido siempre sobre la patria venezolana y sus instituciones, y que permanentemente se mantienen al acecho para alterar la paz nacional y generar violencia, como es el caso de los recientes planes golpistas develados por nuestro comandante en jefe, frustrados durante el año 2023. En tal sentido, rechazamos categóricamente todo tipo de acciones criminales y terroristas, conspirativas o desestabilizadoras, que atenten contra el orden interno y la paz social de nuestra patria. La Región Estratégica de Defensa Integral Oriental continuará el desarrollo de sus operaciones militares, Calle Urima, Paramaconi y Petróleo Soberano, con la finalidad de seguir garantizando la defensa integral de la nación, la seguridad, paz y sosiego del pueblo oriental. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las mujeres y hombres de uniforme, unidos al pueblo, siempre seremos garantes y defensores de los sagrados intereses de la patria. Y para ello, ratificamos nuestra lealtad absoluta y compromiso inquebrantable al comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro. Tenga la certeza plena, mi comandante en jefe, que en las filas de esta Región Estratégica de Defensa Integral estamos comprometidos con el legado de nuestro comandante Chávez y con el proceso revolucionario, y que no existe ni un ápice de duda, porque dudar es traición. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mayor General Rafael David Prieto Martínez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral número 6, Guayana. Guardianes de la Patria al sur del Orinoco, que abarca los estados Amazonas, Bolívar, del Tamacuro y Guayana Esequiba. Del estado Bolívar, en perfecta unión cívico-militar-policial, queremos expresarle nuestro compromiso y dedicación a todo el pueblo venezolano por mantener la paz, la estabilidad, la soberanía y la integridad de todo nuestro territorio, apegado siempre a la Constitución y la ley de la República Bolivariana de Venezuela. La patria de Bolívar y Chávez otra vez es amenazada por pequeños grupos violentos, quienes como títeres dirigidos por los instrumentos del imperio norteamericano, como la CIA y la DEA, pretenden irrumpir de forma violenta y ejecutar ataques dentro de nuestro suelo sagrado con el fin de generar caos y zozobra en la población. Rechazamos categóricamente cualquier tipo de acción criminal, terrorista, conspirativa y desestabilizadora que atente contra el orden interno y la paz social de nuestra patria. Es bueno recordarles a estos apátridas que cada vez que han tratado de ejecutar estas acciones, lo hacen pensando que aquí no hay nadie, que no hay un pueblo consciente, que no hay una Fuerza Armada patriota y leal al legado de nuestros libertadores. Los hombres y mujeres pertenecientes a la Red de Guayana número 6 se encuentran equipados, adiestrados y preparados para combatir y derrotar a cualquier enemigo interno o externo que pretenda desestabilizar la paz de nuestro suelo patrio, como lo hizo nuestro general Domingo Antonio Cifonte, conocido como el terror de los británicos, quien combatió y derrotó a los ingleses. Esta vez la furia bolivariana se encuentra desplegada en todos y cada uno de los municipios, parroquias, barrios, calles y comunidades indígenas, y defenderá a todo trance nuestra amada patria. Dentro de nuestro territorio se están ejecutando actualmente las operaciones Guara, Roraima y Autana, con 50 urras desplegadas que efectúan constantes patrullajes diurnos y nocturnos, combatiendo el narcotráfico, la minería ilegal, los vedos, entre otros delitos, garantizando así el fortalecimiento de nuestra economía, el desarrollo integral de la nación, la paz y sosiego de todo el pueblo venezolano. En la Red de Guayana número 6 ratificamos al mundo entero nuestro irrestricto apego a las leyes de la República y lealtad absoluta a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, quien con su indiscutible liderazgo y compromiso para defender la patria de Bolívar y Chávez nos guía siempre a través de sus acertadas decisiones. Mi comandante en jefe, con nosotros cuente en todo momento
y que cumpliremos sus órdenes de la mano del pueblo con el fin de derrotar cualquier pretensión o desestabilización generada por el enemigo. ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! ¡Furia bolivariana! Chávez vive, almirante Ángel Suleimán Gutiérrez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular, región estratégica que abarca las costas de los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Anzoátegui, Sucre, del Tamacuro y nuestra Guayana Esequiba, además de los territorios insulares, mar territorial y zona económica exclusiva de nuestra Venezuela Azul. Desde la isla de Margarita queremos expresarle al pueblo venezolano nuestro apoyo incondicional al plan Furia Bolivariana, que indiscutiblemente continuará garantizando la estabilidad, integridad territorial, la paz y tranquilidad que anhela el pueblo venezolano. Sin perturbaciones, mientras avanzamos en el fortalecimiento nacional a través de las 7 líneas de transformación para el 2024. Hoy y siempre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unida rechaza categóricamente cualquier acción conspirativa o desestabilizadora en nuestro país. No permitiremos que ningún grupo o acción que no representa el sentido del pueblo venezolano busque a través de medios violentos desestabilizar la paz en la que todas y todos los venezolanos queremos continuar viviendo. Desmontaremos a todo trance cualquier acción conspirativa interna o gestada desde el exterior con firmeza a través de la Furia Bolivariana. Como estrategia permanente para evitar cualquier acción violenta, hemos continuado la preparación de las operaciones de restablecimiento del orden público, reforzando nuestra inteligencia social, organizando las comunidades y adiestrando a la Milicia Nacional Bolivariana para responder contundentemente y sin vacilación a los intentos de alteración del orden público, la paz y la tranquilidad en cualquier parte del territorio nacional, especialmente el estado de Esparta y zonas costeras. Es importante destacar que a través del sistema defensivo territorial continuamos desarrollando las operaciones militares en el frente atlántico Esequibo, Amazonas, Zulia, Falcón, Anzoátegui, Nueva Esparta, del Tamacuro y Sucre, como parte integral del combate contra el narcotráfico, los grupos estructurados de delincuencia organizada, contrabando de extracción, minería ilegal, trata de personas y terroristas. Ejerciendo soberanía sobre nuestra Venezuela Azul y coadyuvando las operaciones de las redes territoriales para garantizar la defensa militar, el desarrollo nacional, el orden interno, la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. En la red marítima insular ratificamos la absoluta lealtad al sistema de gobierno legítimamente constituido, a sus instituciones democráticas y muy especialmente a nuestro comandante y jefe presidente Nicolás Maduro Moros, a sus políticas y órdenes, ya que lo reconocemos como único y legítimo comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a quien debemos obediencia, subordinación y lealtad. ¡Chávez vive! ¡La paz sigue! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! Bien, hemos escuchado la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cargo de sus líderes, de sus lideresas. Es la voz de todo el cuerpo orgánico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de sus hombres, de sus mujeres, que creen en una patria digna, libre, soberana, que tienen conciencia del momento histórico que vive la patria, que está bajo acechanza y bajo completa agresión por parte del imperialismo norteamericano, que tiene conciencia del papel que tiene que jugar para ser dignos y dignas hijos e hijas de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Francisco de Miranda, entre otros. Es la Fuerza Armada, una institución de valores, de principios, una Fuerza Armada que ama al pueblo, que busca compenetrarse todos los días con cada campesino, con cada trabajador, con cada estudiante. Es una Fuerza Armada virtuosa, es una Fuerza Armada que está allí para poner el pecho y parar las agresiones antes que esas agresiones
lleguen a nuestro pueblo. Es una Fuerza Armada disciplinada, es una Fuerza Armada consciente y que juega todos los días su papel en cada territorio, en cada espacio geográfico. Por eso no nos cansamos de decir cómo se equivocan los órganos de inteligencia, los órganos, las cloacas estatales del Imperio Norteamericano, cómo se equivocan con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No han logrado leerla en su justa dimensión y van a seguir estrellándose. Estos traidores que nunca han debido tener y portar el uniforme militar y sus insignias y sus símbolos de la patria, esos traidores, mercenarios, no son dignos, no han sido dignos nunca de portar estos símbolos. Y son grupos, grupitos, casos aislados, que no representan en lo absoluto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo siempre lo digo, quien quiera conocer a la Fuerza Armada, vaya a los cuarteles, haciendo caso omiso de estos mensajes que damos los líderes de la Fuerza Armada, váyase a ver la realidad de la Fuerza Armada, una institución que está de pie con su dignidad clara, una institución que está colocando su mirada en el futuro, colocando su mirada en la paz, en el sosiego de los hombres y mujeres, de los ciudadanos y ciudadanas de esta patria. No nos cansaremos de dar la batalla para detener todas las agresiones, todos los intentos de fragmentar, dividir a la Fuerza Armada. Se va a conseguir con un muro monolítico allí, indestructible, indestructible. Así que yo les digo, pues, a las cloacas imperiales de la CIA, la DEA, a quienes aquí les hacen el juego, los venezolanos, las venezolanas, traidores también, que se ligan, que se vinculan por razones financieras para causarle daño al gobierno, al Estado, sus instituciones, a la paz, al pueblo de Venezuela. Así que bueno, el pueblo de Venezuela ha escuchado la voz de la Fuerza Armada y la seguirá escuchando altisonantemente allí junto al pueblo, con su dignidad intacta, intacta la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repito, estos casos aislados no representan en lo absoluto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y estamos listos para ir abriendo los caminos hacia el futuro, hacia el 2030, en el programa que ha anunciado nuestro comandante en jefe, las siete transformaciones rumbo al 2030, en estos próximos 7 años. Ya estamos trabajando, pues, para ello, para sumarnos al pueblo, a sus victorias, para sumarnos al pueblo en la defensa de la dignidad, de la soberanía, de la independencia de Venezuela. Qué gran Fuerza Armada tiene la patria de Bolívar, la patria de Miranda, la patria de Sucre, la patria de Chávez. Qué gran Fuerza Armada, qué gran Fuerza Armada. Y allí estará, pues, allí estará, firme, viendo al futuro, con su sable desenvainado, y al traidor que se aparezca y se atravese, bueno, haremos uso de nuestras armas en el marco de nuestra Constitución y leyes para detener cualquier acto irresponsable que ose hollar nuestra independencia, nuestra integridad territorial. Así que aquí nos van a conseguir más unidos que nunca. Sigan ustedes haciendo el papel de desesperados en el mundo. Sigan ustedes, nosotros nos mantenemos aquí. Así que bueno, querido pueblo de Venezuela, nos despedimos. Desde aquí, el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionado, monolíticamente unido, nos despedimos de ustedes y seguimos en batalla. Ahora es cuando tenemos ganas, ahora es cuando hay energía. Vamos para adelante. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Muchas gracias.
Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.